A ver, chicos, el día de hoy lo que vamos a trabajar con ustedes es la técnica del recortado. Ya, chicos, todos, la mayoría ya sabe, ¿no? En inicial han estado utilizando lo que es su tijera naranjita, ¿no? Una tijera que tiene su punta redonda, ¿no, chicos? Entonces, ustedes lo que van a hacer, como se acerca el día de la familia, ¿no? Se acerca el día de la familia, todos. Ya, chicos. Como les decía, ustedes, la mayoría, ¿no? Ya trabajó lo que es el recortado en lo que era inicial, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a trabajar. Tenemos que pulir esa técnica porque les va a servir para toda la vida, ¿no? Esa técnica del recortado. En este caso, nosotros yo les tengo una fichita, ¿ya? Una fichita donde ustedes van a recortar. Como sabemos que se acerca el día de la familia, ¿no? El día de la familia en este mes de septiembre. Entonces, yo aquí he puesto unos niñitos, ¿no? Unos niñitos, unos dibujitos, donde ustedes van a simular que sea mamá, papá, ¿no? Y ustedes de repente, ¿cómo es su familia, no? De repente tienen una familia nuclear donde está mamá, papá e hijo, ¿no? E hijos. O de repente tienen una familia extensa, ¿no? Que tiene mamá, papá, hijos, abuelitos, tíos. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Yo les voy a mandar la ficha. Y ustedes me van a recortar los parientes que tengan en casa. Ya, chicos, me van a recortar los parientes que tengan en casa. ¿Cómo me lo van a recortar? De esta manera. Y luego lo van a pegar sobre un palito de chupete o un palito de baja lengua. ¿Ya? A ver, de esta manera, chicos. Les voy a mostrar un ratito. Ya está. De esta manera, ya chicos, ustedes lo van a recortar el rostro, ¿no? De la niñita, le van a dar un diseño a lo que es su cabello y luego le van a recortar lo que es el cabello. Como vemos acá, lo han recortado, ¿no? Lo que es el cabello de la mamá, ¿no? Esta vendría a ser la mamá, ¿no es cierto? Le han recortado lo que es el cabello. Ya, chicos, entonces ustedes van a primero, recortan el rostro, ¿no? Y lo pegan sobre un palito de chupete o un palito de baja lengua. Lo que tengan en casa, si en caso no tienen, pueden ir a la librería, ¿no? La mamá puede ir a la librería y les va a costar un sol máximo ese palito. Dime, hija, dime, Alejandro. Ya. Pinceles todos. Profesora, Chicos, escúchenme. Si desean, primero lo pueden colorear y luego lo pegan. Pero no lo pinten con pinceles, ¿ya? Pintura no, solo colores, plumoncito. Dime, no, mire, es que lo Alejandra. voy a poner con el pincel. Dime, chicos, ¿escuchan Yo las lo voy a poner pautas? con Con colores. colores, les estoy dando las pautas. Con Yo lo pinto con colores. colores. Chicos, escúcheme, con colores o plumones, nada más, ¿ya? Vamos a trabajar. Profesora, Dime, ¿quién me habla? ¿Lía? y si no queremos pintarlo. Si no quieren pintarlo, no lo pintan, ¿ya? La idea es que le pinten la carita, nada más, ¿ya, chicos? La carita. Ya, profesora. Ya está. Entonces. Profesora, Claro, pueden pintar cuántos parientes tienes en casa, yo lo voy a cómo pintar a la viven. mamá y a la Papá, hija. mamá, papá, mamá e hijo, ¿no? De repente papá, mamá, tú y tu hermanito, ¿no? Entonces pintas ahí papá, mamá y agarra y recortas uno del hermanito y uno tuyo, pues de una niñita, ¿ya? Yo les voy a mandar varios niñitos, varios papás, varias mamás, varias personitas, y tú vas a cortar las personitas que pertenecen a tu familia, ¿ya? Si de repente son tres, entonces solamente
recortas los tres, papá, mamá e hijo, ¿ya? Si de repente son cuatro, papá, mamá, hijo y hermanito, ¿no? Tú y tu hermanito, entonces recortas cuatro. Mamá, papá. Profesora. Dime, hijo. Me he hecho un huequito en mi boquita. Ay, hijo, tienes que tener cuidado, pues. Cuando estamos en clase, se presta atención, ya no se juega con nada, porque si no, de ahí ocurren los accidentes. Ya, chicos, y al momento de utilizar también su tijera, solo lo utilizan para recortar la hoja. Ya, chicos, para eso sirve la tijera, porque si tú recortas tela con tu tijera amarillito, no te va a servir. Esta tijera se utiliza para papel, ya chicos, no para recortar otra cosa, ya. Entonces, con cuidado también, con ayuda así, con la ayuda de su mamá, ¿no? Que les esté vigilando, van a utilizar lo que es su tijera, ya chicos. Primero les voy a mandar la fichita para que ustedes lo vayan a recortar. Ahora, ¿cómo lo van a recortar, chicos? Tienen que alinearse ya, traten de recortar lo más recto, en este caso, ¿no? Si fuese la ficha esta, ¿no? Lo más recto posible. Ahí están las líneas. Tú vas a recortar por las líneas que están, ¿ya, chicos? Si esto de acá fuese una línea recta, entonces vas a recortar sin pasarte de la línea. O sea, quiere estar, tienes que seguir la secuencia de lo que es la línea, ¿ya, chicos? Y acá sí, si las líneas te dan ondeadas, vas a tener que seguir también las líneas ondeadas. ¿Ya, chicos? A ver, acá vamos a ver. Dime, hijito. Para pintar. Para recortar con tu tijera luego, ¿ya? En este caso, miren, vamos a observar. Primero lo cortas, ¿no? Vas a recortar todo el borde de la carita, o si quieres le puedes poner el cuerpito, ¿todo? Lo recortas todo el borde. Ya está. Lo recortaste. ¿Y queremos el cuerpito también, profesora? Claro, si quieres el cuerpito. Ya, lo recortaste todo. Mira, yo le estoy recortando. El color rojo es como que si le estuviese recortando, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo recortado, voy a colorearlo, ¿no? O si quiero, primero lo coloreo, ¿no? Porque hay algunos que de repente no lo quieren colorear, entonces no lo colorean. Luego lo recortan, ¿no? Luego lo van a pegar con su silicona sobre... Sí, le escucho recortado. Sobre un palito de baja lengua. Es la señal, ¿no, chicos? ¿Me sí, escucha? Le escucho recortado. Sofía, es la señal. Internet. Es el internet, ajá. Ya. Bien, ya, chicos. Entonces luego lo van a pegar, ¿no? Luego lo van a pegar sobre un palito de baja lengua. Un palito de baja lengua. ¿Le cortamos el cabello? Sí, escuchen, miren. Luego lo pegan sobre un palito de baja lengua. Cuando ya está pegado sobre el palito de baja lengua, van a empezar a cortarle el cabello. Ya, chicos, se van a volver estilistas, ¿no? Le van a cortar lo que es el cabello. Ahora, ¿por dónde le corto el cabello de la personita? Le van a cortar por este lado de acá. Por acá empieza, ¿ya? Por la parte de arriba. Empiezan, recortan por la línea, siguen la línea, ¿no? Recortan, 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 recortan hasta acá. Ya está, ahí termina la línea. Seguimos, recortan, 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 ¿no? Todo, todo, todo. Hasta donde termina la línea. Muy bien, hasta ahí recortamos. Luego van a seguir recortando, ¿no? Recortamos, recortamos hasta donde es la línea, ¿ya? Todos los niñitos, todos los miembros de tu familia, ¿no? En este caso de los dibujitos, van a tener que cortarle, ¿ya, chicos? En este caso estamos viendo que son, no está recto, ¿no? No está recto la línea. Dime, hijo. ¿Y se van a quedar así? Sí, con el cabello recortado. Así se van a quedar. ¿Ya? ¿Puede mandar una foto casi así? ¿Ya? ¿Y les voy a mandar la foto? Hombres?
Ya, y de los hombrecitos. Ya, miren. De los varoncitos, ¿no? Vamos a poner aquí de los varoncitos. En este caso, este varoncito tiene un cabello muy ondeado. Entonces, tú vas a agarrar primero, en este caso ya el niñito no tiene cuellito, ¿no? Tú le vas a recortar normal, lo vas a recortar, ¿no? Primero lo pintas, de repente si lo quieres pintar, lo pintas, ¿no? Lo pintas sin pasarte de la línea, si lo vas pintando todo. Una vez que ya lo tengas pintado todo lo que vendría a ser la carita, ¿no? La carita, ya está, lo pinté toda la carita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a recortar. ¿Por dónde lo recorto? Agarro el cabello, ¿no? Recorto así, de repente le voy a seguir recortando así, ondeado, ¿no? El borde, lo recorto y luego le voy a recortar por el borde de la carita. Ya lo recorto todo el borde, ¿no? Sin pasarme de la línea. Y luego sigo ondeado. Cuando termino ahí, lo recorto todo acá, recto. Ya está. La parte roja es por donde yo he recortado. Ya, chicos. Luego, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner sobre mi palito de baja lengua, ¿no? La parte de acá. Ya le pegué sobre mi baja lengua, ¿no, chicos? O mi palito de chupete, lo pegué. Una vez que ya lo tengo pegado, chicos, ¿qué voy a hacer? Me falta recortarle el cabello a mi niño, ¿no? Tengo que recortarle el cabello a mi niño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a recortar. ¿Por dónde? Por las líneas que están ahí trazadas. Empiezo por este lado, ¿no? Por el lado de arriba. Ya, por el lado de arriba. Sigo la línea con mi tijerita y voy a empezar a recortar. Recorto, recorto, recorto y recorto, ¿no? Ahora sigo, terminé con uno, luego voy a seguir con el otro. Empiezo acá a recortar, recorto, ¿no? Ondeado, ¿no? Ustedes lo van a hacer mejor, ¿no, chicos? Con su tijera, ¿ya? Con su tijera van a recortar, con su tijera. Ya está, hasta donde se les indique nada más, hasta ahí, ¿ya? Nuevamente, de arriba para abajo. Recorto y recorto. ¿Ya, chicos? Lo mismo van a hacer, ustedes van a elegir, pues, si tienen un hermano, solamente un muñequito, ¿ya? Si tienen, por ejemplo, dos hermanos, ¿no? Le hacen mucho. El otro también, ¿no? Entonces, ahí van a poner, ¿ya, chicos? Hasta ahí queda claro. ¿Me están escuchando, José? A ver, ¿me prestan atención? ¿Me están escuchando? Ya, ¿entendieron cómo es que van a recortar? Chicos, ya, van a cortar de la parte de arriba del cabello, ¿no? Hasta donde se les indique. Por ejemplo, José, si tú ya tienes ya recortado tu muñequito y ya lo pegaste sobre tu baja lengua o tu palito de chupete, vas a empezar a recortarle ahora sí el cabello, pues. Recortas así por donde te indique las líneas punteadas, ¿ya? Vas a agarrar tu tijerita con cuidado y lo vas a empezar a recortar. Recorta, ¿sí? O sea, ¿le paso recorta por algo y lo recorto, profesora? Sí, lo vas a pegar, primero lo vas a pegar sobre tu baja lengua. ¿Ya? Sobre tu baja lengua o tu palito de chupete y luego lo recortas. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? No, profesora. Ya está. Así como observamos aquí, mira, chicos, aquí hay una imagen donde ya lo recortó, ¿no? En este caso lo ha recortado toda la carita, ¿no? Y lo ha pegado sobre un palito de chupete que está acá. Este palito de chupete, ¿no? Sobre un palito de chupete. ¿Y luego qué va a hacer? Luego lo va a recortar. Lo va a recortar lo que es el cabello. Nada más. ¿Ya? Lo recorta donde es el cabello hasta donde se le indique, ¿no? Hasta acá, donde termine la línea.
Recorta de arriba para abajo, de arriba para abajo. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Así como vemos acá, así es como le tiene que quedar, ¿ya? ¿Ya, chicos? Profesora, ¿puedes quedar un rato? Que le mande la foto, profesora, manda la foto. Les voy a mandar para que ustedes lo impriman en casa, ¿ya?